Hola, ¿qué tal? Hoy ayudaremos a Fabiola a ayudarle a saber cuánto debe medir cada lugar de su establecimiento. Haremos unas operaciones matemáticas utilizando fracciones, sumas y restas. Quédate, este es Aprendo en Casa, Educación. Dale intro. Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos con el quinto grado, semana 18. Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Estamos en el día 5, a puertas de nuestro gran fin de semana. Estamos con la actividad, organizamos el espacio para disminuir el riesgo de contagio. Vamos con los recursos. Tu ficha de cuadrícula o papel cuadriculado, hojas de reuso o cuadernos, lápiz o lapicero. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like al canal, ¿ok? Bien, ahora vamos con el desarrollo de la actividad. Como sabes, en los días anteriores estamos hablando sobre el tema del espacio personal y también tus opiniones sobre situaciones de riesgo que podrían vulnerarlo. Hoy calcularemos el área libre de un local comercial para determinar cuántas personas pueden ingresar como máximo manteniendo una distancia adecuada entre ellas. Nuestra meta, elaborar un croquis con la distribución de un local comercial considerando el área de diferentes sectores y mesas, o sea el baño, el comedor, la cocina, ¿no? Después, determinar el aforo máximo, o sea la cantidad de personas que van a entrar. ¿Ok? Teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social. Bien, vamos a empezar. Para iniciar la actividad, lee el siguiente titular, que es del diario El Comercio. Coronavirus en Perú. Aforo máximo permitido en locales de Miraflores será solo del 50% para evitar propagar el virus. Como sabes, el 50% es la mitad. Bien, ahora, luego de haber visto esta imagen, te hago la siguiente pregunta para que lo pongas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Por qué consideras que se tomó esta medida? ¿Qué significa el 50% de aforo máximo? Bueno, la segunda ya te ayudé. Y la primera, sabes que es por un tema de no contagiarse, ¿verdad? De que de las personas no se pueden estar muy cerca. Bien, ahora vamos con el problema de hoy. Fabiola tiene una tienda de artesanías que siempre estuvo llena de clientes. Ahora debe hacer algunos cambios para reabrir su negocio de manera responsable. Ella estuvo viendo las noticias para informarse. Mientras observaba las noticias, Fabiola se enteró que dieron algunas recomendaciones sobre la distancia que debe haber entre las personas que visitan los locales comerciales. Fabiola ahora sabe que debe ingresar al mismo tiempo una cantidad menor de personas a su local de ventas y que debe asegurarse de que las personas puedan cuidar su espacio y respetar el de los demás a través del distanciamiento social. Es por ello que Fabiola necesita reorganizar el espacio de su local de ventas. Para ello debe considerar los siguientes sectores. Primero, un almacén de 3 metros por 4 metros, o sea, de 3 por 4. Una zona de cobranza o caja de 2 por 4 metros. Y un baño de 1 por 2 metros, que está ubicado en una esquina, el baño. Además, Fabiola exhibe la mercancía en 6 mesas que miden 1 por 3 metros cada una. Ahora, Fabiola estuvo revisando el plano de su negocio y sabe que es de forma rectangular. Tiene 12 metros de ancho y mide en total 192 metros cuadrados. Fabiola se pregunta, ¿cuál es el área libre de la que dispone su local para que ingresen sus clientes? ¿Cuántas personas podrían entrar como máximo? Sabiendo que para calcular el aforo,
Fabiola considerará 2 metros cuadrados por persona. Además, de acuerdo a las disposiciones, solo pueden ingresar el 50% del aforo máximo. Vamos a ayudar a Fabiola a reorganizar su espacio y a calcular el aforo máximo permitido. Es decir, cuántas personas como máximo podrían ingresar a su local. Visitamos el local de Fabiola. Bien, como sabes, cada cuadrícula representa 1 metro. Entonces, y dice que su local mide 192 metros cuadrados. ¿Cómo sabemos que mide 192 metros cuadrados? Multiplicando su ancho por su largo, ¿no? Ancho dice que tiene, ¿cuánto dice que tiene? 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ¿Y cuánto de largo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 metros. Eso se multiplica. Se multiplica 12 por 15. El resultado de 12 por 15 sale 192 metros cuadrados. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? El total de su local mide 192 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a calcular cuánto mide cada zona de su local con su almacén. Su almacén mide 3 metros por 1, 2, 3, 4. 3 por 4, que es igual a 12 metros cuadrados. El almacén mide 12 metros cuadrados. A ver, primero vamos a medir el baño cuánto mide. A ver, 1, 2. 2 por 1 solamente mide 2 metros cuadrados. ¿Ya? Este es el baño. 2 metros cuadrados. Muy bien. Después, a la caja. ¿Cuánto medirá? A ver. 2 de ancho, 1, 2 por 4 de largo. 1, 2, 3, 4. Entonces multiplicamos 2 por 4. Y sale un total de 2 por 4. 8 metros cuadrados mide la caja de zona de cobranza. Muy bien. Ya vamos con el almacén. 1, 2, 3. ¿Por cuánto? Por 3, 4. 3 por 4. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12 metros cuadrados mide el almacén. Bien, estas mesas facilito, ¿no? 1 por 3. 1, 1, 2, 3. Solamente mide 1 por 3 es igual a 3 metros cuadrados. Las mesas. ¿Cuántas mesas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 mesas. Pero ahora solamente lo que nos pide el problema es solamente de una. ¿Ok? Así que solamente por ahora vamos a poner que cada mesa mide 3 metros cuadrados. ¿Bien? Continuemos. Ahora te planteo unas preguntas. ¿Estás de acuerdo con la distribución del local, de las mesas, de la caja, del almacén? Por supuesto que sí, porque el medio deja un espacio bien abierto para que la gente pueda estar, ya que como bien sabes, los locales disponen del 50% de aforo. Bien, ahora vamos a averiguar cuántos metros ocupan la caja, el almacén y las mesas. ¿Cuántos metros cuadrados ocupan? Recordemos que el local mide 192 metros cuadrados. Entonces, para averiguar cuántos metros cuadrados ocupa cada lugar, almacén, caja, mesas y baño del local, lo podemos hacer fácilmente, sumando todos. A ver, recordamos que las mesas miden ¿cuánto? 3 metros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 mesas. ¿Por cuánto cada mesa cuánto mide? 3 metros, ¿no? Entonces multiplicamos 6 por 3, 18 metros cuadrados ocupan las mesas. Ahora, el almacén ¿cuánto medía? Acá lo tenemos hecho ya, 12 metros, ¿no? 12 metros. Después el baño mide 2 metros. Todo recuerda que es metros cuadrados. Y la caja mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros cuadrados. Que en total, ¿cuánto es si sumamos todo? ¿Cuánto es? A ver, 8 más 2, 10. Más 2, 12. Más 2, 20. Llevo 2. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3 más 1, 4. Entonces, lo que ocupa son 40 metros cuadrados. Ocupan todos los muebles y el almacén y el baño. ¿Bien? Para averiguar cuántos metros quedan libres, entonces tenemos que restar, ¿no? 192 metros menos 40 metros cuadrados, que es el lugar que representa lo que está ocupando. Entonces vamos a restar, ¿verdad? Entonces vamos a restar acá, voy a borrar acá para tener espacio. 192 menos 40. ¿Cuánto es? 2, 9 menos 4, 5. Baja 1, 1. El espacio que queda libre es 152 metros cuadrados. Muy bien, ahora continuemos. Bien, ahora recordamos que cada persona solo debe ocupar, por el tema del distanciamiento social, solo 2 metros cuadrados. Eso quiere decir solamente 2 cuadraditos, porque 1 por 2, 2. 2 metros cuadrados por persona. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos calcular cuántas personas pueden entrar en el local de Fabiola? ¿Cuántas personas? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué operación podemos emplear para averiguar esto? Yo te voy a enseñar una, la más simple y la más que puedes realizar. A ver, recordamos que el espacio libre que queda es 152 metros cuadrados y el lugar que debe ocupar cada persona es 2 metros cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 152 entre 2. ¿Bien? ¿Y cuánto es? A ver, 15, 7. 7 por 2, 14. 0, 1, baja el 2. Para que alcance el 2, para que alcance el 12, 6. 6 por 2, 12. 0. Entonces, ¿cuántas personas entrarían? Entrarían 76 personas. Entrarían al local de Fabiola. Bien, recordamos que solamente está permitido que se entre el 50%. O sea, solo la mitad. ¿La mitad de cuántas personas? De 76. ¿Ok? Ahora solamente vamos a dividir, pues, 76 entre 2, ¿no? 76 entre 2. ¿Cuánto sería? 3. 6. 3 por 2, 6. 7 menos 6, 1. Baja el 6. Para poder alcanzar sería 8. 2, 8 por 2, 16. Bien, entonces, el 50% de 76 personas serían 38 personas. Es la cantidad que pueden ingresar al local de Fabiola. Al final decimos entonces que el 50% de ¿cuántas personas? 76 personas. El 50% de 100, que es la mitad, ¿cuánto dijimos que era? 38 personas podrán entrar al local de Fabiola. Entonces, el aforo para abrir será de solo 38 personas. Muy bien. Espero que la clase te haya gustado.
No olvides también de hacer la ficha también que se encuentra en la descripción del video. Como viste, hemos ayudado a Fabiola a descubrir cuántas personas pueden entrar en su local, que solamente era el 50%. Ahora te invito a que desarrolles la ficha con los siguientes ejercicios que son parecidos. Si tienes alguna duda o consulta, pónmelo en la caja de comentarios para poder ayudarte. Esto ha sido Aprendizaje y Educación. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos este lunes y... ¡chao, chao! Hoy calcularemos el área.